Hola, soy Sambo. Como algunos sabrán, yo he perdido 50 kilos y he hecho un cambio total en mi vida. He pasado de estar de obesidad tipo 3 a un cuerpo saludable, pero esto no fue un camino de rosas, la verdad. En el transcurso de este viaje yo cometí varios errores que sí me hubiera gustado saber para no hacerlos y de verdad me arrepiento. Por eso quiero contarte esos 5 errores que quiero que tú sepas para que no lo cometas. El primer error que te voy a comentar y es uno que yo pienso que la mayoría lo hace es querer todo rápido. Buscamos la inmediatez. Nosotros queremos bajar de peso, pero ya, toda la vida hemos sido gordos y de repente queremos bajar 30 a 20 kilos en solo unos meses y la verdad que eso no es posible, eso no es algo realista. Y lo que sucede es que al momento de ver que no estamos bajando como nosotros queremos, comenzamos a sentirnos desanimados y no seguimos el proceso. Y usted debe saber que para conseguir un cambio físico y bajar de manera inmediata, ya para toda la vida, lo más importante es la disciplina y la constancia. Como dicen, los cambios rápidos se van rápido y lo que cuesta dura para siempre. Así que debes de buscar cambios inmediatos, haz las cosas bien y dale tu tiempo. Y no te desesperes, que con disciplina y constancia yo sé que tú puedes. El segundo error es uno que va a la mano con el anterior. A veces por querer cambios rápidos comemos menos de lo necesario y ese es uno que me duele de verdad, ya que al principio de mi cambio yo comencé a comer muy poco, lo que me llevó a tener problemas psicológicos, pero también hizo que perdiera músculo. Y es lo peor para nosotros, porque nosotros buscamos perder solo grasa y mantener o hasta ganar el músculo posible. Así que debes de hacer cambios tan drásticos donde dejamos de comer más del 50% hasta el 80% de lo que solía hacer y comenzamos a perder músculo hasta hueso. Entonces por eso siempre le recomiendo un déficit calórico moderado y alta en proteína. No quiero que pierdas peso, pero a la vez pierdas salud. Buscamos mantener el músculo, perder grasa y tener un cuerpo tonificado. No queremos bajar de peso y quedar todos blanditos. Así que sé paciente y come lo que debes comer. El tercero es uno que cometemos y más que todo por esta época, así es no tener objetivos claros ni realistas. Y es que comenzamos un año nuevo y nos proponemos el objetivo de bajar de peso. Decimos vamos a bajar 40, 50 kilos, pero no lo tenemos claro ni de manera realista. Por eso es importante tener objetivos que tú puedas medir y pensar en cómo conseguirlos. Te voy a dar un ejemplo y una buena idea. Vas a bajar el 10% de tu peso entre 3 a 4 meses. ¿Y de qué manera? ¿Cómo lo vas a hacer? Teniendo un déficit calórico moderado, alto en proteína, haciendo ejercicio y caminando 5.000 pasos, y esos pasos los vas a aumentar cada semana. Hay que tenemos una meta clara, una meta realista y medible, y también tenemos claro lo que vamos a hacer para conseguir esa meta. Por eso te propongo es que tengas unas metas claras y sepas cómo las vas a conseguir. El cuarto error es uno que cometí por bastante años y es tener un pensamiento negativo y pensar que nunca voy a cambiar y que siempre voy a ser gordo, que llevo 22 años siendo gordo. Y así voy a estar para toda la vida. Y es un pensamiento negativo que nos impide conseguir ese cambio. Porque si tú no confías en ti, nadie va a confiar en ti. El primer paso es creer que eres capaz. Te vas a levantar, te vas a mirar al espejo y te vas a decir a ti mismo: soy un campeón, merezco bajar de peso. Porque trabajo día a día con disciplina y no soy menos que nadie. Porque trabajo día a día con disciplina y voy a poder bajar de peso. Dejaré de ser gordo y conseguiré el físico que tanto deseo. Y lo que pasa es que tú y yo somos capaces, no somos menos que nadie. Si tú te propones las cosas, lo haces con disciplina y trabajas por ello día a día, lo vas a conseguir. Así que deja ese pensamiento atrás de que no eres capaz, de que eres un gordo y ve adelante, lucha cada día que yo sé que tú puedes. Yo confío en ti, bro. El último, pero no menos importante, como dicen, es no celebrar cada victoria. Yo comenzaba a bajar de peso, pasaba de 130 a 125 y no celebraba porque mantenía pensando en el físico de los demás, en el cuerpo de los demás, decía no, no es suficiente. Por eso es importante que cada vez que vayas bajando te compares contigo mismo, te mires a tu foto de tu yo anterior y diga: uff, soy un campeón, puedo con esto, me veo cada día mejor. Deja de pensar en el físico de los demás, de los influencers, solo enfócate en ti. Ni pienses en mi cambio, solo en el tuyo. Y compárate contigo mismo y ves cómo vas evolucionando cada día y cómo vas alcanzando tu meta y vas a conseguir tu prime. Así que solo enfócate en ti y verás que vas a conseguir ese objetivo. Esos son 5 errores que yo cometí, que con el tiempo lo fui cambiando y que quiero que no lo cometas tú y te ahorres todo este proceso. Recuerda, yo estoy aquí para ayudar. Dale me gusta y comparta. Y si necesitas ayuda, recuerda que yo doy asesorías personalizadas. Nos vemos en el próximo video y cada día somos más.